Batallamos mucho con lo que es de los insumos, suben y bajan, pero tratamos de compensarlo teniendo mejores producciones. Abre tu campo. La nueva experiencia de Brevant Semillas en Sinaloa es la historia de tres productores de maíz que acompañaremos durante un ciclo para evaluar el potencial de las semillas de Brevant en tres regiones diferentes de este estado. En esta ocasión visitamos la localidad de Bolsón en Navolato, Sinaloa, para conocer el segundo caso y esta es su historia. Mi nombre es Miguel Ángel Miller López. Nos encontramos en Navolato, Sinaloa, en la localidad de Bolsón. Yo soy ingeniero agrónomo. Nos dedicamos al campo, en la agricultura. Principalmente producimos maíz. Tengo dedicándonos a esto desde que estaba chico. Mi padre me traía las parcelas. Siempre me dejó muy marcado tanto trabajo de mi padre en el campo, en labrar las tierras, en ver desde una semilla hasta ver el fruto que te da. Era muy bonito, la verdad. Miguel nos mencionó algunos de los retos que enfrentan. Batallamos mucho con lo que es de los insumos. Suben y bajan, pero tratamos de compensarlo teniendo mejores producciones. En el ciclo anterior, Miguel Ángel ya había sembrado una parcela demostrativa con las semillas Brevant. Le preguntamos su experiencia y sus expectativas para este ciclo. No, yo no sabía de dónde venía. Ya me dijo, no, que vamos a ponerte una muestra de Brevant. Y digo, pues, ¿qué? ¿Cómo nos va a ir? Pero ya cuando me empezó a platicar de la empresa que lo respaldaba, que es Corteva ahora, no, pues ya uno se va más confiado. Desde que pusimos la muestra, era una hectárea, se fue muy bonito el maíz. Y al final en la cosecha pues no fue muy bien, la verdad. Se fue más arriba que la competencia que teníamos. Y pues las expectativas son muy buenas, esperamos que nos vaya bien, nos vaya mejor que el año pasado. Acompáñanos en nuestro siguiente capítulo en la localidad de El Bolsón, Navolato, Sinaloa, donde conoceremos la parcela de Miguel y sus expectativas para este ciclo. Nos vemos todos los lunes y jueves con nuevos episodios de Abre tu Campo, la nueva experiencia en Sinaloa, por Brevant Semillas.